En este panel voy a estar discutiendo un poco sobre las cuestiones ambientales y la temática ambiental. El énfasis va a estar puesto en cómo estamos significando la problemática ambiental desde el ámbito de la educación superior en general, el ámbito académico, partiendo de observar la conflictividad vinculada al ambiente y a los recursos naturales, especialmente en América Latina. Y en ese sentido, ¿cómo se está resignificando? ¿Cómo se están incorporando estos aspectos? Bien, en general nosotros observamos que la tendencia que tenemos de manera creciente es asimilar al ambiente a la naturaleza. En algún momento de la historia nos hemos olvidado que el ambiente es una categoría social, es producto de la relación sociedad-naturaleza y no sinónimo de naturaleza. Y se ha acentuado, y mucho en la educación superior y en el ámbito científico, las respuestas de corte técnico. Y en ese contexto, cuando nosotros observamos las conflictividades, lo que vemos precisamente es que las respuestas de corte técnico son uno de los tipos de racionalidades que entran en disputa, y es necesario que eso lo veamos, lo trabajemos y lo cuestionemos en la universidad para incorporar otras racionalidades y asumir que somos una de esas de las que estamos, pero no somos todas.